En vista de la gravísima falta cometida contra nuestra gloriosa bandera nacional, ajá, yo como ministro de defensa le declaro la guerra a esta mocosa insolente. ¿Qué ha pasado? Lo más rico que tiene. Que le va a doler rico cuando la denuncie. No, no sabe con quién te has metido. Oye, la guerra está declarada. Te voy a atacar esta noche por la retaguardia. No, me va a temblar la mano en estos momentos, señores. Miren ustedes, voy a firmar el documento al procurador para que denuncie penalmente esta bataclana siliconeada, que más parece un cilindro de aceite de avión con cuerpo de mujer. Ahí está, firmado, se acabó. Ministro, no son muy fuertes sus palabras. Así hay que darle gusto a esta chibola, hay que darle duro. Por mí la acusaría de traición a la patria. ¿Ya? Y que la fusilen. Y después de fusilada, que la sienten de poto en la silla eléctrica. Para que aprenda. Y luego que sus cenizas las arrojen al colector de la Perla, a ver si sí le quedan ganas de tomarse otra foto calata. Así es, muy bien. Pobrecita, le va a hacer llorar a Lacey, ministro. ¿Te la voy a hacer qué? Le va a hacer llorar. Llorar. Y ustedes saben cómo lloró la pobre Vicuña, con tremendo potazo encima. Con decirle que el árbol de la quina, no, del escudo, sí, se secó. No. Y el cuerno de la abundancia ha desaparecido. ¿Dónde se habrá metido el cuerno? Muy bien. Eso es todo. Feliz 28, Lacey. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva nuestro símbolo patrio! ¡Viva! ¡Abajo, Lacey! ¡Abajo! ¡Y yo arriba! ¡Pero! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba! Bueno, retírense, alárguense. ¡Chao, chao! Muchachos, muy bien. Bien, oye. ¡Qué fuerte! ¡Gracias, bueno! ¡Aló! ¡Lacey, amorcito! Sí, sí, claro. Mira, ya lo mandé al desvío, estos tarados. Que me estaba viendo. Que te estaba matando de risa. Yo también por dentro. Espérame en el depa, calatita, pasete la del caballito. Sí. Y toda la noche vamos a hacer piticón, 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 piticón. ¡Austero! ¿Qué? ¡Austero! Lucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te felicito. Te vi en televisión en vivo. Ahora me siento orgulloso de ser tu amigo. Por fin te pusiste los pantalones. Hiciste a un lado tu fama de viejo arriola y pusiste por delante el interés nacional y el respeto a nuestra sagrada bandera de guerra. A partir de ahora para mí eres el paladín de la justicia, el paladín de la moral, el paladín de la... Está tocando la puerta, creo. Adelante, adelante. Señor ministro. Sí, dígame. Señor ministro, disculpe. Acá le traigo su encargo, lo que me mandó a comprar. Ah, sí, ¿te refieres al último manual de guerra para recuperar Leticia y Tarapacá? ¿Manual de guerra? No, 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 está equivocado usted. Ah, no, no, es el reglamento para la parada militar del 29. ¿Reglamento para la parada militar? No, sí, tampoco, señor ministro, está equivocado usted. Esta es la revista. ¿La revista? Sí, la... ¿Qué? Traiga para acá, ¿qué revista? La revista que me mandó a comprar. ¡Austero! ¡Austero! ¿Cómo te has atrevido a comprar esta revista? ¡Austero! ¡Te me caíste! ¡Todo me imaginé menos esto de ti! ¡Austero! ¡Te acabas de caer del pedestal donde te tenía! ¡Tú para mí estabas en el pináculo donde están nuestros héroes! ¡Grau, Bolognés y Quiñones! ¡Juntos! Ya, córtalo, oye, córtala. Mira, aquí lo que manda es el calzón en la mano. Se acabó. Aquí está el verdadero poder. Rica leche. Listo, se acabó. ¿Y a usted, señor soldado? Sí. ¡Atención! Mis honores. Gracias a usted, se me cayó la venda. Muchas gracias, señor Perico. Del concepto que tenía, que yo tenía este señor, se me cayó la venda de los ojos. Y todo muchas por gracias. Su culpa, por su culpa. ¿Por qué por ahora mi culpa? Ahora de castigo, usted váyase a limpiar y a pulir todos los cañones de los tanques por dentro y por fuera. Vamos, paso ligero, ya, que soy ya el ministro. Ya, señor ministro, me voy a ir a limpiar sus cañones por dentro por fuera. Pero eso sí, antes de ir allá me voy a dar un saltito a su casa y le voy a decir a su señora, ¿sabe qué cosa? ¿A quién han mandado a traer usted a su oficina? ¿A quién mandó a traer a su oficina? ¡Para que se gane! ¡Cállate, huevetas! No, hijo, escuchaste mal. No dije limpiar cañones, dije aumentar tus galones, hijo. Ya. Dame un abrazo, general de división. Gracias. Vale. Te cago a generárselo. Muy bien, anda. Soy una tumba, no pasa la nada tumba, acá. Anda, hijo. Gracias. Ahí te voy a mandar al BRAE. Gracias. Oye, Lucho. Oye, Austero. Dime.
¿A quién se refería el soldado con eso de que vas a traer a alguien a tu oficina? Lúchete. Ubicas a la Titanic. ¿Ah, sí? Claro. Ese transatlántico que se hundió en 1912. No, pues hueveras, no he dicho Titanic, he dicho Titanic. La argentina esta que tiene como 82 de busto. Te la patea. Bueno, en realidad sí he escuchado su nombre, pero nunca le he podido ver porque mi esposa siempre me tapa los ojos. Sobre todo porque en ese momento siempre estoy planchando la ropa. Ay, Dios mío, tú nunca vas a cambiar hoy, nunca vas a cambiar. ¡Oh! ¡Tocan la puerta! ¡Debe ser ella, debe ser ella! Austero, ¿sí? Te lo advierto. Solamente voy a acompañarte hasta la puerta. Porque sabes que yo soy el que dirige una gran familia feliz. Así, Juan, sí, Juan. Y además, hoy me toca hervir pañales. ¡Ay, Dios mío! Sí, tú ándale. José Luisillo, mire. ¡Oh! ¿Cómo estás, Austero? ¿Qué tal, Luchito? ¿Qué tal? ¡Lelo el fanfarrón! ¡Lenín! Sí, sí. ¡Lenín, la trajiste! ¡Claro que la traje! ¿Y qué tal, qué tal? ¡Oh, qué bárbaro, qué bárbaro, qué barbaridad! Era tan grande... que no me cabía en la boca. ¡Tan grande es! ¡Oh, qué tan grande! ¡Era enorme! ¡Enorme! Con decirte que yo abría la boca, y no me entraba, yo ni sentía nada. A las finales me quedó la lengua pegada al paladar. Y me quedé con la boca abierta. ¿Y qué hiciste? Me fui al dentista. Uy, ¿qué tiene que ver el dentista con la tetera de la Sabrina Sabroc? ¿Qué teteras? Yo estoy hablando de mi dentadura postiza que me la dieron muy grande y no me entraba en la boca. ¡Ay, ay, ay, qué vara! Sal de acá nomás, oye, reloj suizo. Reloj suizo porque estoy dando la hora. No, porque ya no se te para. ¡Oye, es suizo! La traes a la tetona. Ay, Lucho, tú no sabes. Es una mamacita. ¡Es ella, es ella! Sí, sí, ¿eh? ¿A dónde vas? Voy a abrirle a la señorita Sabrina. ¿Cómo no tenías que hervir pañales de tu familia feliz? No, no, mejor lo hago mañana porque me he acordado que no tengo querosene para el primo. No hay nada que es tan jeropa como yo. Prepárate. ¡Pasa, mi amor! ¡Sabrina Sabro! Nuestro despacho. Esta es la fundación por el vaso de leche, ¿no es cierto? ¿Fundación por el vaso de leche? ¡La fundación del vaso de leche! Austero, claro. No cambia, no cambia. Ah, sí, sí, este sí, sí. Sí. ¿Y quién es el director? Yo. Bueno, pero a ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién? Yo soy el presidente y él es el vicepresidente. Sí. Yo soy el presidente porque soy más mamón. Vale. No, digo, más trabajador. Bueno, ¿y en qué los puedo servir? A mí sírveme un litro de esa ubre. ¡Por favor! ¡Respeta, hombre! No dije ubre. Lo que dijo mi amigo es que... bien, problema que me metes. ¡Lucho! Dice mi amigo que al haberla visto, una gran belleza descubre. ¡Claro! Es así. Hacemos muy caballeroso, muy respetuoso. ¿Y usted no le ofrece algo acá, mi amigo? Bueno, yo... ¡Lucho, por favor! Recuerda lo que le pasó a Raymond Manco con Cristina. Acabas de salvar una familia feliz. Gracias, Austero. Somos amigos, hermano. Gracias, gracias. Te divorciabas el lunes. Bueno. ¿Qué quieren de mí? Yo quiero verte calate. Por favor, Austero. Lo que dice mi amigo es que la leche que le vamos a dar a los niños... Claro. Queremos que sea sin nata. Sin nata, claro. Bueno, yo puedo contribuir con un musical que está muy bueno para todos los niños, porque sí me gusta ayudar mucho y... Con y un me musical para el vaso de leche, para los niños. Claro. Me parece fenomenal. Buena idea, buena esta idea. Música es esa que dice, tengo una vaca lechera. Así, no es una vaca cualquiera. Quiero leche condensada. También quiero un leche asada, tolón. Quiero un galón. Por favor. Austero, por favor, creo que la señorita se refiere a otro musical, a otra canción que ella ha venido a interpretar. Ah, no me diga. Claro. Entonces, ¿la escuchamos? Claro, ¿cómo no? Vamos, vamos a prestar un aplauso para Sabrina Sabro. ¡Pasaste, hermosísimo, bueno, Lucho! ¿Te gustó? ¿Qué le pareció? Realmente lindo, hermoso. A mí, personalmente, me encantaron las dos, sí, las dos. ¡Lucho! ¿Cómo que las dos? Perdón, las dos versiones, porque yo lo he escuchado en inglés. Y ahora en español, las dos. Claro.
mi amor, ¿dónde te está presentando? Que está espectacular. Bueno, esta noche bien tarde en el Club Scarlett. Ahí vas a estar. Ahí voy a estar con mi show. Yo soy abonado. Entonces ahí te encuentro. Ahí me voy a encontrar. En el Scarlett. Bueno, pues hay cosas, te veo muy tapada, mi amor, mucha ropa tiene. ¿Te parece? Muy claro, tapada. Sí. Sí, lo que pasa que... estoy pensando. Pues. Lo que queremos hacer es una gigantografía con su foto, con sus atributos, amamantando un niño. Claro. Ese va a ser el símbolo. Claro. Sabrina, hablo por los niños del vaso de leche. Ah, bueno, si es por los niños, sí, me encantan los niños. ¿Así les parece bien? La tuya a la izquierda, la mía a la derecha. Sí, la derecha para mí. ¡Sabrina! ¡Cállate, un gallito en las rocas! ¡No, es mi marido! ¡Su marido! ¿Qué estás haciendo? Es que ellos son de la Fundación para el Vaso de Leche. Voy a ayudar a todos los niños. Ellos me van a desnudar y van a hacer una gigantografía ¿Vaso mía. ¿Vaso de leche? ¿Pero qué son el ministro de Defensa y Lucho y Perico? Austro, te dije que la mañosería nos iba a traer problemas. ¿Mañosería? ¡Ah, oh, no! Yo sí los mando. ¡Ay, los dos!